cuidado con Walechubisky. Hey, ¿qué pasó? Cuidado con Walechubisky, cuidado con Jessica, cuidado con la lumbre. Muchachos, ya llegamos. ¿Qué rollo? ¿Qué onda? ¿Cuál es el cereal? Híjole, la verdad, yo alcancé a ver ahorita, hacia lo lejos, una... Hijo, vi algo que se veía maravilloso, hermoso, artesanal. Grandote. Jugoso. Y grueso y jugoso. Oye, una de esas como en cuánto anda, así en el mercado. En los 200. ¿En cuánto lo tienes? No, es que luego te lo bañé. Hoy más caro que... avise. La mínima volada, sí. Con el coloreto. Obviamente se adelantaron y ya nos hicieron una antes y se veía muy bonita. Una demuestra. Una demuestra. Allá la pongo. Esa es la primera. Para que se le vaya tocando la gente. Ay, mira. Más, qué bonita quedó. Sáquelo. Así es como tiene que quedar. Está hermosa. Sobre todo lo bonita, se ve que ha de estar bien sabroso. Sí, oye, nos esperemos. Nos mandaron un buen salmón. Nuestros amigos de Dismar, ¿verdad? Sí. Sí, nos mandaron una señora lonja de salmón. Cortaron muy buena bonita. Flor de su jardín. Muy preciosa, ¿cierto? Porque estamos haciendo hamburguesas de salmón y antes que nada le vamos a recordar qué ingredientes se necesitan para poder realizar estas hamburguesas, que está bien fácil y está bien sencillo. Es lo que necesitamos para todas las hamburguesas que hay. Y a lo mejor no los quiere usted apuntar, pero ¿qué le parece si se los voy diciendo? Si no los quiere apuntar, tomen. Es un procesador, le das con el procesador. No está licuado. Ok, entonces está procesado o picado muy fino, nada más. Si tienen un procesador, y luego 100% para la el huevo y lo de galleta, pan molido, o puede ser cornflakes molido, panko, no sé lo que quieran. Ay, pan tan rico. El panko quedaría más doradito, ¿no? Más crujenticos. ¿Cómo eso, Panchito? Achacados queda bueno. ¿Doritos no achacados, picosos? Sí, queda bien, la verdad. ¿Se me hizo la boca? Okay, tú terminas. ¿Bueno con barbecue, muchachos? Sí, sí, sabe bueno con barbecue. ¿Ya lo probaste? A ver, ponle poquito, ¿no? Okay. Yo no he probado ese barbecue, pero sí, sí debe quedar bien. Victoria tiene 3 horas. Oye, ¿aguacate tienen? Vamos. Ahí está el aguacate. Ay, de 14 quilates. ¿Quién sabe pelar los aguacates? Yo no quiero pelear. ¿Así o más? ¿Me pelas uno, por favor? Ven. ¿Así o más? ¿Y luego? ¿Me pelas uno? Ven, Richie, pélame uno, ándale. Compañero, pélame este. Déjate, digo cuál. Voy a hacer una nueva. ¿Qué te hago, Pepino? Que me peles este aguacate. A ver. Pues yo nomás le he echado esto. No sé qué más. El más chiquito. Bueno. Ya, sí, écheselo cuando usted quiera. Es su cumpleaños y Reina Santa. Sí, pues por eso le estoy diciendo a muchos. No le han entendido, mira. Yo no sé comer hamburguesas. Le estoy poniendo de mi hamburguesa. Como quiera, es especial, este líquido. Poquita. ¿Quieres mayonesa? Creo que esto le dio un plus. Qué bueno está. Gracias, chicos. Que se doble. Oye, ¿con qué lo vamos a acompañar? Con vino blanco dijiste, ¿verdad? Pues espéralo porque más adelante. No, nada. Estoy esperando la foto del cumpleañero comiendo.